Y yo sé que están diciendo, ¿y cuándo te vas a meter a la playa? Ya lo vamos a hacer, ya vamos a ir a bañarse un rato, pero antes, miren, les quería presumir mi ropa, pero no sé, es la primera vez que me pongo algo así. Veamos, miren, qué elegancia la de Francia. A few minutes later. ¡Ay, papá, ya se me moja la falda! ¡Ay, se me mojó el ruedo de la falda! Poco me compré esta falda y dije, bueno, aunque sea para una foto, porque no me siento muy decidida a andar ahí, aunque la falda creería yo que no es tan playera. Las instalaciones que ven ahí a mis espaldas son unas instalaciones municipales completamente gratuitas que le ofrecen baños, servicios sanitarios, desvestideros, un área para comer y todo en un ambiente completamente familiar y gratuito. Miren, a ustedes les gusta llevarse las conchas del mar. Dicen, hace poco leía de que no hay que llevárselas porque pues con el tiempo, ya que son biodegradables, se convierten en parte del mar, en parte de la misma arena. Así que bueno, aunque se vean bonitas en la casa decorando, dejémoslas. Miren, esta playa se llena mucho de estas conchas. Ahí se ven esos puntitos blancos. Son puras conchitas que hay aquí. Bueno, esa es parte del ambiente que hay aquí en esta playa La Zunganera. Son casi las 5 de la tarde. Estamos esperando pues ver el atardecer y disfrutar un poco. Es un día domingo, así que está bastante lleno para ser domingo, teniendo en cuenta pues que la gran mayoría tiene que volver a sus empleos. Miren, ahí hay un área con hamacas para aquellos que les gusta pasar descansando en la hamaca o echándose su cervecita. Ahí ven que hay un ambiente completamente familiar, la gente haciendo sus castillitos de arena. Ya vamos a ver qué tal me sale a mí el mío. Miren, ahí hay un niño bien afanado, ahí se está haciendo un su túnel. No es nada los pasos a desnivel que hace Romeo Herrera, el ministro de Obras Públicas. Bueno, parte del ambiente que hay aquí en la playa La Zunganera. Ustedes ya han escuchado que el método más seguro en la playa para guardar las cosas es que pues le pones una toallita ahí encima, y ahí no pasa nada. Eso es más seguro que un locker, más seguro que una puerta con candado. Miren, yo aquí bien relax, tomando un poquito de sol, y miren quién viene a visitarnos, el cangrejito playero. Es un cangrejo ermitaño, miren. Uy, se cayó. Ahí va. Vamos, tú puedes. De reversa. Ahí va con todo y el peso que anda cargando encima, pero ahí va haciendo la lucha. Miren, ya se puede ver por allá el atardecer. Son las 5:02, según dice la aplicación del clima. Va a ser el atardecer hasta las 6:10.
Miren, por ahí anda un perrito. Ya ven, son varias gentes que vienen aquí con sus perritos, pero miren, esta parte sí es lo que me llama la atención. La señora, como buena salvadoreña, viene al mar con su guacalito. Ahí está lista para agarrar su agüita y darse su baño, miren. No importa cómo usted se bañe, con calzoneta, traje de baño, con el guacalito como la señora. La cosa es disfrutar y que no lo critiquen, y si lo critican, que le valga. Mire, que le valga, que digan qué onda llevar el guacal a la playa. Si así es feliz la señora, que así lo sea, ¿verdad? Miren, ¿no les encanta esa partecita de ahí que se hace como espejito? Tan bonito, y cómo se refleja el sol en el mar. ¡Ah! Faltan alrededor de 20 minutos según la aplicación del clima para el atardecer. Bueno, hay quienes pueden medir el sol con los deditos, qué hora es y todo eso, ¿verdad? Pero aquí con la aplicación del clima. Bueno, un poquito de el ambiente, mucha gente esperando el atardecer, todos disfrutando en familia. Esa playa está a 25 minutos del aeropuerto, y sabe que es lo mejor, que son, si no me equivoco, como 8 kilómetros, así que puede venir, se baja del avión y directito en una media hora, después que haga el chequeo, listo, se viene aquí a dar su bañadita, a disfrutar, relax, de sus playas salvadoreñas. Y desde aquí, amigos y amigas, me despido. Espero que les haya gustado este recorrido por la playa. Le invito, como siempre, que si no lo ha hecho, se suscriba y active la campanita de las notificaciones.